Aquí mi gente, uno va a buscarme las medicinas y le dicen a uno que hay que esperar que al lunes. Y se me olvidó que podía ir al otro. Pero anyway, mi gente, vengo con una opinión antes de irme para la barra de dormir. Ay, espérate. Tengo un chismecito por ahí. No lo puedo parar. Y el chismecito es de Mami King y la insuperable. Yo siento que esas mujeres que no Mami King, la otra, ¿cómo se llama? Mami King, no, la Mami Jordan. Que, perdón, Mami King. Que Mami Jordan está muy mayorcita ya para estar peleando por machos. Se pasa peleando por hombres y pelea también por hombres ajenos. Porque me acuerdo cuando metió el pico para hablar de el tú sabes qué de Anuel Doble A. No voy a decir el nombre porque se oye bastante sucio. Pero ella se pasa velándole los. En vez de coger y velar el de ella. Y si no tiene, pues quedarse tranquila. Tú sabes que eso se ve tan feo en unas redes peleando por hombre. Que yo me quedo anodadada. Yo digo, no entiendo cómo las mujeres pueden estar peleando. Y en las redes, que eso se ve tan feo. Por un hombre. ¿Qué es eso? Ay, no. Mira, recógense en a buen vivir, coñazo. Haz algo con tu vida, nina. Mira, estar peleando por cosas ajenos, no entiendo. Y estar peleando por hombre, eso se ve tan feo en una mujer tan con hijos y todo. Eso se idea para los teenagers. Que cuando uno es teenager, pues uno es ignorante. Pero una mujer tan madura, tú sabes, supuestamente, mire, recógete a buen vivir, mija, y sigue allá en el OnlyFans. Tuyo, para que no fastidie a las demás mujeres. Con sus maridos. Ay, Dios mío, Señor, madre sea Dios. Anyway, mi gente. Era una opinión. Era una opinión que yo con tu dolor, olvídate. Dando opiniones, que se joda, no hay más nada que hacer. Díganme qué ustedes opinan. Ustedes saben que yo soy especial. Díganme qué ustedes opinan de esa pelea. En el medio de la calle, sin zapatos, sin nada, no entiendo. Anyway, díganme qué ustedes opinan. Chúpate esa en lo que te mando la otra. ¡Uy!